Muy buenas pequeños saltamontes que esté mirando al horizonte, vamos a jugar a Fall Guys temporada 1. Así es, hoy en la tienda tenemos... Me han puesto al mono, Manu, ay. Que pone que ya lo tengo, y al gato roboto, que también pone que ya lo tengo. Tú los tienes, y si no los tienes, ¿qué te piden? ¿Elogios, monedas o qué te piden? Si tú no los tienes, míralo. Por curiosidad. Me pide lo normal de las monedas, o sea, como los pavos. ¿Cuánto te pide por el mono? Por cada uno 800. Ah, joder. El pues, gato roboto y el AI. Pues está muy bien. El gato roboto era legendario, te valía 10 coronas. Y el AI igual, ¿eh? Y lo otro ya lo tengo todo, así que perfecto. Pues venga. Te veo invisible, así que le voy a dar parejas y ya te empezaré a escuchar. ¿Está listo? Pues no voy a caer muy bien, ¿eh? No. Ahí mejoró, pero lo que me interesa es el ping. Ahí no hay mejoras. F. Ay, qué cerca. En mi pantalla tú estabas delante mío, ¿eh? Escuadrones. Uf, puedo darle a listo. ¿Aparezco silenciado con el micro? A veces sí, ahora sí. Claro, pero porque... Pero se te pone silenciado porque estás en otro chat. De ser el de la Play. Bueno, ahorita estoy en el de la Play, ¿no? Sí, yo sí. Yo te escucho, pero chat... tú a mí no. ¿Sí lo dejo entonces? Sí, si así podéis hablar con ella, sí. Si podéis escuchar a Piper así también, entre vosotros, sí. Bueno, a Piper sí la escucho, no sé si la escucha ella, ¿no? No, porque estamos metidos en el grupo. La escuchamos por el juego, pero ella no la escucha a nosotros. Por el directo, sí. Que le den a listo los otros dos invisibles, que no sé quiénes son. Creo que es Piper, porque veo un PC ahí. Vaya rollo. Tú no la tienes en el Discord ese. Ya, Melón, pero si pongo el Discord, a ti no te escucho. Y pensaba que podía escucharlo tú. Ay, perdonadme que no hablé mucho hoy, bueno. Ayer grité y me volví loco con los compañeritos del ¿cómo se llama? Del squad, ¿sí? ¿Sí? No, o sea, la gente de random, ¿no? ¿Sabes lo que te pasa? Que estás acostumbrado a jugar ya con tu team, tu equipo, que Kenshin, yo, Manu, ya tenemos ahí un equipo, y cuando ya no tienes ese equipo ya lo extrañas. Somos, sí, no, pero... somos tu equipo en Boston, Jorge. Piper es de sus primeros días, ¿vale? Es la primera vez que juega al Fall Guys. No es la primera vez que el otro día jugué. Yo no consigo hacer esto. Lo que acabo de hacer ahora
¡Ay! La acabo de hacer. ¡Ay! ¡No me he caído! Por boca. Ya tiene que ser una pro. Me da ya vergüenza preguntároslo. ¿Habéis revisado si tenéis el caballero oscuro? Yo tiro mío, sí, a mí ya me da igual. ¿Y tú, Jorge, lo has mirado? Sí. Ah, no sé. VO a llorar. ¿Y el otro? Internet. ¿El muñeco de pruebas? No me fijé. Pues míratelo, que dura a lo mejor una semana, ¿eh? Demora una semana. No. Pues mira, que te diga Jorge qué internet se ha puesto él. Porque se ha cambiado de internet y también es de México, Lucas. Que te recomiende en qué se cambió. Que Lucas está quejando que no puede jugar. Está jugando con un amigo y cada 2x3 se le tira el internet. Ya. Y también el Fall Guys tiene muchos errores también, ¿eh? Cuéntale. Es Lucas, ¿verdad? Hmm. Bueno, Lucas, yo tenía Telmex, iba relativamente bien, pero pues hay hay mejores opciones. Está Easy, que es la segunda opción, es la que tengo, y la número uno sería Total Play. Si tienes Total Play o Easy, adelante. Sí que hay compañía ahí, ¿no? Pues mira, ya te ha dicho varias plataformas para cambiarte, Lucas. Pues un día puedes. Hay un montón. Siempre presupuesto. Siempre presupuesto Total Play. O sea, unos 200 pesos de diferencia de la segunda, en este caso. ¿Sí? Pero lo vale, ¿eh? Tú si te metes en el PC y te pones 3 de velocidad cuando te marca de los gigas eso, de los megas. ¿Cuándo te marca? ¿O no lo has mirado? Sí, ya lo he visto. ¿Y cuándo te marca? Contraté... ¿Sí? ¿Eh? Contraté uno pequeño, de 70 megas. ¿De descarga y recarga? ¿O cómo se dice? Siempre me lío con los nombres. Sí, es simétrico. Ah, vale. Joder, pero está bien, son casi 100. ¿Y te llegan los 70 justos o te cae algo menos? 69, 69. Ah, está bien. La tos. Sí. Quieta. Dile a Pipe, chicos, si está haciendo directo para dejarle la view. Pues si Pipe te escucha, ¿no? ¿Me escucha a mí? No está haciendo. Pues si te está viendo por el directo, claro que te escucha. Ah. Dice que hoy es domingo y que los domingos son los malos. Pues se me cae la baba y todo. Ay, qué calor. Oye, pues la gente que su día... No sé cómo. Con los puños. Sí, digo que la gente que no se compró en su día el roboto, que eran 10 coronazas, con el macaco este AI, está por 800 elogios solo, ¿eh? Está muy barato. ¿Y está muy barato en elogio o en corona? Joder, de 10 coronas a 800 solo elogios, yo pensaba que iba a valer 20.000 por ser legendario. Tampoco mata. Yo tengo el... Ay. Ya, pero joder, está bien. Igualito que 10 coronas, 10 coronas era más sacrificio. Más sacrificio. No salía de tu bolsillo. Ay, Dios mío, la cabeza. Ay. 800 de esos son casi 8 pavos. Te tienes que comprar 1000, sí o sí. Elogios, Manu, no aluviones. Vale. ¿Eh? Yo prefiero los coronas. Son aluviones. Te he dicho, son elogios, me dice, los normales. Las monedas, me has dicho las monedas antes. ¿Te he dicho eso? Sí, me has dicho lo de siempre, las monedas.
aviones, eso. Te he dicho como los pavos, te he dicho, son como los pavos. No jodas. No, no, no. Me has dicho las monedas. Te he dicho lo de pavos. Me has dicho las monedas. O sea, que no valen elogios. Encima te vale. No, no, todo aluviones, todo está en aluviones. Buah. Sí, pavos, pavos. Qué cabrones. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal, ¿qué planeta este de mierda? Nos va a salir caro el que salga free to play, ¿eh? ¿No? Y sale más caro, ¿ves? Mira, ah, justamente Jorge, el macaco, el macaco que lleva es el que está, no, en la tienda. Sí, en 800. 800 aluviones de eso. Para efectos prácticos, lo llamaré pavo. Lo que esta gente no sabe es que el Fall Guy no es como el Fornite, que va a comer los mocos, pero de la vida. Pero tiene su propia moneda, ¿no? Es la misma cosa. Ya, pero que no va a vender la de Skinner ni de Cónigo del Forneo. Pues no sé lo que decirte. Esta rosita ya me fastidió. Ya tienen 20 millones los de usuarios en Fall Guy. En la primera semana, la primera semana que salieron. Dale un mes. En un mes tendrán más. 20 millones vino la noticia el otro día. Sí, sí, pero ¿cuántos tenía? Ah, no sé, pero desde la llegada de Xbox, Switch y ¿qué más? Ah, pues ya está, ¿no? Switch y Xbox. No te salga el Pipe, que hemos pasado. Que no hayas caído. El Merit Station. Pues. $20 millones, madre mía. Y habrá gente que sí, pero es que yo. Siendo ya un juego que te dan traje. Pero vamos, lo que tenemos muchos elogios, nos lo vamos a comer los elogios con papa. Y la final de la Champions. Esa agonía, la que todo el mundo tiene agonía. Digo, ¿de qué te sirve ponerte? Yo tengo un millón, creo que tengo ya, de elogios. Eso me van a sobrar por las orejas. ¿De qué me sirve a mí tener tantos elogios? Si lo ponen todo por aluviones, ¿sabes? En esta temporada, ¿qué van a poner? Que gana de quitar del sitio, hostia. ¿Te han puesto unas gafitas? ¿Un lobo? Y quitando. Sí, el lobo ese. Las gafitas. No, no, claro. No, hay un agujero enorme ahí abajo, ¿eh? Yo me voy a pegar un ostión bien grande. Vaya. Van a estar a fondo. Van a estar grandes. Pero está él, así que gana más. Yo no llego. Ah, pero quedaba de mano solo. Hemos ganado. Muy buena. Es que tenía a dos arriba conmigo. ¿Qué han hecho ellos? Sí, murieron. Se habrán ido. ¡Ole! Se habrán tirado de tirón, pues si no había suelo. Buenísima, buenísima. Yo que no estaba mirando ni los números que quedaban. Tú concentrado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que el Caballero Oscuro y Manu han ganado PIM Pan punto malatasitos chi. Piripiripi. A ver. Dan muy pocos escudos y todo, ¿no? Que ahora te dan más. Solo te dan. Experiencia, creo. Sí, pero da muy poquita.
Sí, pero porque te dan mucha en los desafíos diarios y cosas de esas. Si lo vas a ver hacer. Que no le ha cambiado el nombre, tenía la de Manu y Marta y lo estoy cambiando ahora, pues estoy callada, un momentito. Ahora sí. Hemos ganado. Primera partida en escuadrones, chicos. 20 fragmentos, 4 rondas y... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que el caballero oscuro, Jorginho, Piper y Manu han ganado PIM Pam Pum Broma Lactasitos Chi. Ahora sí. ¡Ya está! Piper ha muerto. Vaya por ti. Serían del mismo equipo. Voy de saco. Dice, me han tirado. Ay, bueno, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. Hemos jugado bien. Sería del mismo equipo fijo, pues ya ha ido a ganar la bola. Le pegué a alguien. Agarro, soy una pista de agarro. ¡No! ¡No! ¡Ya ha muerto! ¡Qué chiste! ¡Uy, uy, Pipe! ¡Qué, qué buena! ¡Olé! ¡Oh, Pipe! ¡Oh! ¡Cuidado, Jorge! ¡No! No, te evite. Ah, no salgáis, no salgáis. El miedo reflejado en sus ojos. Son ojos de novata, estoy seguro. Qué lagazo me ha pegado. Me tiro. No. Mierda. Paso lo mando. Menuda hostia. ¿Qué tiene más que yo? Aguanta, aguanta. Ahí salta mucho, falta mucho. Salta, 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 salta. No. Ay, no, qué pena. Quería curar ya y no ha saltado la última. Darla listo, mano. Y ahora cuando transmitan, pues le doy. Ya lo tengo preparadito. Silencio. Parte, hijo de perra. Esa boca. Y mal. Vale. Bandida. Vale, ya tengo la. Tengo el lure ya, la view. A Aenegon, a Pandiva y a Robert y. Ah, se va a petar un momentito porque estoy poniendo el navegador. Y a Robert ya se firó cuando inicien. Ojo. Vale. Ronda 1. Balanceo y mareo. Tías, qué golpetazo se ha ido por ahí. Qué polla, que al día no vuelve. Se ve meter el petardo donde yo me sé. Es un normal. Podría estar tirando al lado de tu casa, macho. Yeah. Está el alfa. ¿Le da miedo a los petardos? Cuando lo escucha tan cerca, sí. Joder, ese que se oye, madre mía. Yo llenaba un cubo de con agua sucia y se la tiraba. Y ahora es como no tiras más petardos a la de la casa. Por cabrón. Hoy va, me ha salvado la vida ese. Me iba a ir a la mierda. Y al final, sí.
¡Fíjate, fruta! ¡Fíjate, fruta! ¡Fíjate, ya no! ¡Buenísima! ¡Quieta! Ahora la han agarrado, la pobre. La han agarrado, los cochinos. Ya la vamos, Viper, tú puedes. Ahí, buena, buena. Ahí, muy buena. Perdona a los que estoy en el chat que no hablé mucho hoy, pero es que estoy pachuchilla. Tengo mal la garganta, ¿eh? Perdonad. Perdonad si hoy hablo poco. Joder, qué pesado del petardo. Tiraba un cubo de agua. Alcance. ¿Tú qué haces en un bajo? En un primero, pues mira, justo para tirar el cubo, ¿eh? Así no te ve. Lo lanzas y te escondes. ¡Sí! A ver, Sefiroto, aquí está, sí, el otro. ¿Dónde está aquí el Robert? Ya he vuelto. Ahí. Ah, todavía no ha acabado. Ahí, ya pone. Sí, seguimos vivos. ¿Has quitado el juego? Ahora te invito, cuando acabe te manda invitación, Manu. Corre, corre. Va a jugar Boston ahorita contra Cleveland en 1 hora 20 minutos. Boston. ¿Y qué tal el rival? ¿Es duro? A Boston le pasa lo que al Madrid cuando juega un equipo mediano o pequeño. O sea, se que pierde. Sí, o sea, pueden encontrar otro equipo y normal. Sí. Viene el Madrid y a lo mejor para ahorita, ¿no? Está jugando contra el Madrid. Sale como si fuera la final de... Juegan como si fuera la final de la Champions, ¿o sí? Sí. Se emociona. Sí, muy... Pero ya ganó Boston la serie, ganó 2 de 3. Hoy gol por el café. Ya está. Así que están molestos. Y pueden tirar los pelotazos y... Pelea. No, creo que pelea. Ojalá, pues, ¿no? El béisbol ya no era como antes. Si sigue medalla de oro, cualquier ronda. Bueno, tengo 30, me faltan 20. Ay, tío. Y ahora 7 vasitos de estrella. No, me voy a vestir. ¿Qué?
Me voy a cambiar el atuendo de gato. Cámbiate, peludo. Marta, que está vapeo, tío. Tanta congestión que la nariz, tío, me huele a caracol. No sé cómo expresarlo. Sí, a babosa de caracol. No sé. Pipe, deja de que te jarte de los anillos. Ella ha puesto en el chat anillos, no. No, si se está quejando, la estoy escuchando. Deja de quejarte. Métete por el agujero. Da igual el color, te intenta meterte en el hoyo y que cuente. Sin presiones. Corre, 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 corre. Ahí va. Está con esto, se puede hacer. ¡Ay, la virgen! ¡No! ¡La bola! No, tío, en serio que no te han metido por el primer vuelo. Ya no sé meterla. Ya tengo mi atuendo. Un atuendo fresco, digamos. Como está bugueado encima lo de las clasificatorias, ¿sabes? Pues no sabes si están tres clasificados y voy pasándolo mal. Todo eso está mal, ¿no? Todo lo de equipos, todo lo relacionado a equipos. Sí, todo. Está todo horrible. Sale fusionado, lo de la clasificación no va. Desordenado. No te marca bien clasificados, pone 0 de 4. Ajá, no tienes ni idea de quién entró ni cuánto. Pero ¿por qué no actualizan? No arreglan. Se han concentrado en meter trajes nuevos con aluviones de pago. En eso sí se han ceñido bien. Han puesto muchos skins, pero en realidad el juego no. Como ya gratis, pues ya. Lava excavadora. La que todo el mundo la adora. ¿O no? Excavadora. Marta, ya tienes el. Fall Guy, el de Fall Guy, ¿sí? ¿La Mongos? ¿De cosito? No. No tengo ni la parte de abajo. Por eso que voy a estar con el caballero este oscuro hasta que tenga el Among Us. Se sube muy lento, tío. En caso que dé porque te dé misión o cosas que te den, va muy lento. Vale. Y voló. ¡Ay, tronquitos! Tronquitos está la onda. ¡Jota! Vale. Adiós. Son 1500 aluviones, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Consigue 1500 aluviones al llegar al nivel 100. Vaya, por Dios. Me he caído donde nunca me caigo. Ay, no había tiempo a llegar. ¡Pícate fruta! ¡Pícate fruta! ¡Pícate fruta! ¿Tienes competencia? ¡Pícate fruta! ¡Yata! ¡Yata! ¿Tienes competencia? ¿Qué fruta es? Estamos en la bancadora. Muy buena. Vamos a chicos. Pasar a la final. Muy okay. Buena. Quedan dos equipos solo. Ay, te podías quedar con lo que pensaba que estaba jugando contigo. Tío, muy buena, Jorge, muy buena. Pues chaval, este que se nos ha metido random es bueno. Ven, meta Jorge, a ver si te puede unir ya. Es el que va a ser con la cresta, ¿no? Es el que va con la cresta, ¿no?
Es de PC. Pues es final, ¿eh? Creo que te puedes unir ahora. Sí, claro, ya. Y la final. Vamos, saltito. De la Champions. Festival de los saltos, festival de los cerdos. Con viento cortante. Con viento. Ya con el viento, Piper. Corre. Al turrón. Sí, ya estoy agarrando, tío. No. Vaya. ¿Ahora qué hago? Yo estoy fuera. ¿Me ayuda alguien? Pipe. Ha caído Pipe. Y vivo, claro. Me cagarán su puta madre. Qué mal noche. Es que ya para adelante, para atrás. Buena, compañero. Bueno, ha llevado el viento y se ha saltado al otro lado. Me tiro. ¡Bueno! ¡Muy buena! ¡Madre mía! ¡Que hemos ganado, Lucas! ¡Que hemos ganado! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, va! ¡Error! ¡Espérate! Que no he puesto la win. ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Qué pasó? Que Marta, Piper, Manu y señor desconocido han ganado. Solo me quedan 54 coronas para lo de arriba de la bruja. Buena, chicos, y chotomate cusada se yata. ¡Yata! ¡Buenísima! Su segunda victoria de Piper, ¿eh? ¡Felicidades, Piper! ¡Yata!